Amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Viernes 13. Este es el episodio número 7, capítulo 7, desafío número 7, amigos, aquí estamos. Vamos a ver la historia. Bueno. Make them remember what they did to us, Jason. ¿Qué gente? Kill them. Que soy tan rápido, la verdad. Tenemos que, como siempre, eliminar a gente. Pero tenemos que esperar a que lleguen aquí, amigos. A que lleguen aquí. Malas noticias para los jugadores de Viernes 13. Malas noticias porque ya van a cancelar todo el contenido que iban a agregar en el futuro. O sea que si tienen el juego ahorita, pueden descargarlo y agarrar el contenido ahorita, pero todo el contenido que tenía planeado lo van a cancelar por, no sé, creo que, no sé quién demandó a quién, no sé a quién demandaron, pero pues, ya el juego valió modo el juego, ¿verdad? Pero vamos a terminar la serie porque ya la comenzamos, amigos, y pues vamos a terminar los episodios que nos quedan. Después de este nos quedan 3 episodios. O sea que suscríbanse para que no se los pierdan. Now, where is that beer? Y vamos a comenzar este episodio eliminando a este caballero. No intenten esto en casa. Guácala. They deserve to die, Jason. Make them suffer. Amigos, yo ya sé dónde están todas estas personas. O sea que por eso estoy jugando el juego muy rápido. Ya sé dónde están, ya sé qué hacer. Todo bien. Who is the fairest one of all? Why, you are, AJ White. Oh, you're too kind, Magic Mirror. Adiós. Amigos, en Facebook me llamo Esteban Dude y en Instagram Esteban Dude YT. Para que se suscriban, que dejen un like, comentario, lo que quieran ahí. Saben que aquí estamos. Y si quieren que los salude, pues en la sección de comentarios, pídeme un saludo. Ya quedan pocos. Como pueden ver, está alguien en la casa. Oh, se salió. Se me hace que va a checar esta casa de acá. O sea que voy a meterme, intentar esconderme. Y le voy a llegar por Detroit. Hoy es un martes y el jueves, amigos, va a haber otro episodio. No se lo pierdan. Vamos. Vamos. No me miró. No me miró. Discúlpame, amigo. Este juego tiene mucha violencia. No se lo recomiendo a los morritos. No son que traumados. Pero si ya tienen 18 años para arriba, pues sí, se puede jugar. Vamos a ver dónde está el otro vato. Creo que nos falta eliminar a 3. Ya eliminamos a 3 y quedan 3. O sea, quedan 6 en total. Oh. Este compa ya miró el cuerpo. Eso no es bueno. No es bueno.
Pero aquí quedó. Convirtió su cuerpo en una fuente. Pero qué rápido, ¿eh? Vamos a ir ahora por la que se quedó en la casita. Oh, esta no es la casa. Aquí está el radio puesto. Tenemos que ir a la otra casa. Pues vamos a ir rápidamente, amigos. Rápidamente. Ya mire dónde es. No creo que se ha movido esta doña. No. Nope. Parece que está traumada, ¿eh? Está sentada. ¿Está jugando cartas sola? Pero qué mensa. Esa ya la había visto. Bueno, vamos por la última, amigos. Vamos por la última. Va a estar de este lado. Tenemos que esperar a que llegue porque aún no ha llegado. Listo, aquí está. Vamos a jugar un tiro al blanco aquí rápidamente. Y con esta eliminación, amigos, se va a acabar el episodio. Gracias por estar aquí en el canal. Si no están suscritos, suscríbanse. Si les gustó el video, dejen un like. Hasta la próxima, amigos. Les dejo los saludos al final. Y adiós. Yes, kill for mother.